Sí. El negro que te lo hace lo cool, your girlfriend trending topic, el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte, el que se acostó con tu tía, y nos encontramos hoy con el Chima en la casa. Le traemos a usted un artista que soltó un tema, y yo lo voy a ser sincero, y lo dije en, creo que fue hace dos shows, yo no soy muy amante del dembow, pero cuando yo estaba en el scrolling, en el Instagram, vi el tema, me gustó, lo reposté de una vez, y después, como son las cosas del mundo, conozco a Deseado, y fue, y no, no, yo y el hermano mío nos criamos en el mismo barrio donde estaba el Fote. Nos criamos con la mujer de él, que casi nosotros primo. Conocemos el Fote. Yeah, okay. conocido. So, entonces, te damos la plataforma ahora para que te introduques y para la gente que te está mirando. Ya, claro que la gente mía estamos activos aquí, hablando de los nuevos proyectos y dándole lo que es el chisme en la casa, lo que no conocen de mí, yo soy el chamaquito que puso que las mujeres de aquí de los Estados Unidos se llamen chapeadoras con este tema junto a Timbala. Ella le gustan los tigres que tengan cuarto pa' chapearlo. Por ahí hicimos un tema también llamado Lindo Lindo. Ella me quiere hacer coro, le quiere dar banda al tipo porque uno es lindo. Y es que uno siempre anda en flow de lunes a domingo. Hicimos otro tema con el Chapo que también fue un éxito aquí, llamado Rulo Desacatado. Yo ando Rulo Desacatado y tú con los bolsillos pelados. Hicimos un tema para los Boris también. Acho, papi, tú estás cabrón. Vamos para disco que yo tengo todo. Hicimos otro tema por ahí llamado En Alta. Guacho, papu, papu, tu pai. Guacho, y un sinnúmero de temas que gracias a Dios se colocan en el público y en la palestra de la música urbana aquí en los Estados Unidos. Y estamos aquí ahora presentando lo nuevo que vamos a soltar para la calle. Que está en la calle ya rodando. So, verde lumínico con ese teléfono. Ahora, hablando sobre el dembow, y este fue un tema que nosotros hablamos anteriormente, y yo creo que tú como artista quizás nos dejas un punto de vista diferente. ¿Tú crees que el dembow se está moviendo en una dirección donde puede llegar algún día a ser mundial? Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo soy uno de los primeros dembuceros en mi país que cogió 1,000,000 de views. Yo tengo un tema llamado En Alta, lo pueden buscar en YouTube. En ese tiempo no estaba en la plataforma de Instagram, no estaba el Facebook así. Y yo cogí 1,000,000 de views con ese tema llamado En Alta, que era un tema que era como para bailar así. Y motivaba a la juventud a bailar. Se metió a 1,000,000 y pico. Y cada vez que yo me metía a la estadística de YouTube, era el mundo que me estaba viendo, Chile, Ecuador, el mundo entero era la que veía, me entiende, mi música. Por igual el tema La Chapa, que fue, yo fui el creador de esa frase, el primero que grabó con esa frase, La Chapa, también cogía 1,000,000 de views, como que nada, en aquel tiempo te estoy hablando, que 1,000,000 de views. No, 1,000,000 de views, 1,000,000 de views. 1,000,000 de views era 1,000,000 de views, no era igual que ahora, que ahora tú subes 1,000,000 de views en un día, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que yo miraba la estadística de YouTube, me decía que mi música la estaban escuchando en el mundo, aunque sea una persona, pero del mundo entero siempre había un like y se veía un oyente. Ok. Y estamos hablando de estadística, y hablando, ¿cómo se llama la tipa que estamos hablando? La que tiene las viejas, los piles de seguidores, con el musicólogo. Con Rosalba. Vamos a decir gente como Rosalba, que tiene un pila de seguidores y se ponen a hacer música. ¿Tú piensas que las redes sociales le está dando el derecho a gente como para querer hacer música además porque tiene los seguidores? No, lo que pasa es que cada quien hace su diligencia como puede, y tú sabes ahora mismo que las redes sociales es algo de entretenimiento, que en el mundo hay muchas personas que no hacen nada más trabajar y dormir, ¿entiendes? Entonces ya como las redes sociales y cada quien tiene un celular y cualquier gente tiene la facilidad de sacar un paquetico, que la mamá le dio un celular, todo el mundo tiene celular y tiene su plataforma, se hace ya cualquier persona viral haciendo chistes, ¿me entiendes? Más rápido se hace una persona haciendo chistes y famosa que cantando, ¿me entiendes? Porque un chiste te gusta a ti, tú lo repoteas, y le gusta a él, lo repoteas, ¿me entiendes? Y así tú puedes llegar a 1,000,000, hasta 20 millones. Perfecto. Ahora, por último,
has trabajado con mucha gente. De todo eso que tú has trabajado, ¿con cuál ha sido la colaboración más fácil que se te hizo? Que la pasaste súper chévere, fue de lo mejor contigo, el servicio fue A1. Bueno, como te digo, todos esos tigres son hermanitos míos porque venimos de barrio y salimos todo el mundo. ¿De qué barrio tú eres? Lomina. ¿Lomina? ¡Uf, espérate! ¡Lomina la casa! Oye, calle Moca, San Vicente de Tela. Sí, no, eso es raro que ustedes no conocen a mí. El Chipe en la casa, los mineros, Flow, la tablita. ¡Oh! Sí, maternidad de Lomina. Entonces, todos esos tigres son míos, pero como te digo, ¿con quién? Con el Chuap, en verdad me sentí bien grabando. El Chuape me ha dado muchos consejos, o me dio muchos consejos en aquel tiempo, me abrió los ojos y me decía muchas cosas que pasaban en la música, ya después uno estaba de gira y estaba uno me elevado, que en verdad yo no sabía, porque yo estaba centrado en lo que era el barrio, porque no había salido del barrio, y el Chuape había hecho su gira, había hecho todas sus cosas, y siempre me decía, mira Rulo, esto se maneja así, esto es así, ¿me entiendes? Y en verdad me sentí bien cuando grabé con el Chuape, porque en verdad lo hizo como de corazón, y aparte de que lo hizo de corazón, cada vez que nos veían, nos dábamos el mismo respeto, el mismo cariño. Y todo siempre me entiende ready. Hasta el sol de hoy todavía yo le tiro, ¿qué es lo que es, Rulo? Y me tira, ¿qué es lo que es? Y hablamos normal. El Chuape tiene mi respeto mientras vida tenga. Muy duro el Chuape. Ok, sabemos que tiene una nueva canción con el Fotel. Yo creo que cómo se dio esa colaboración, porque yo estaba en tu Instagram y vi una foto de tuya y del Fotel. De cuando, los mosquitos volaban sin alas. Más para atrás que el diablo. Bueno, mira, en verdad, yo y el Fotel nos criamos, como te digo, en el barrio Lomina. Nos conocemos desde hace pileta. Y el Fotel es Ra, ¿me entiendes? El Fotel era Ra en ese tiempo. Y yo siempre le decía a él, vamos a grabar. Y él me decía, sí, vamos a grabar, pero vamos a grabar un Ra. Yo le decía, no, vamos a grabar un dembow. Debate, no, dembow. Nunca había problema con grabar, pero el problema era que... ¿Qué vamos a grabar? ¿Qué vamos a grabar? Yo quería grabar un dembow y siempre le decía a él, cada vez que lo veían, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Entonces ahí venía, ¿qué es lo que vamos a hacer un rap? Y le dije, no, vamos a hacer un dembow, porque si hacemos un dembow, la vaina se pegue. Yo le dije, quiero que la vaina se pegue, pues no buscarse los cuartos. Y él, no, mi hermano, rap por sentimiento, tú sabes que uno no puede, pero la vamos a hacer, no te apures. Y siempre nos quedamos ahí, te estoy hablando 3 años atrás casi. Y nada, nos juntamos en un estudio, te estoy haciendo una historia ahí para que tenga contenido. No, vamos a tener contenido aquí. Nos juntamos en un estudio y como estábamos en el estudio, vamos a grabar. Ya cuando vamos a grabar, le digo, JP, ¿qué es lo que esto en el Fotel? Ahí vamos a grabar, pa. Y él estaba, el loco estaba seteado, que iba a grabar su dembow. Cuando estaba ahí me dice, no, viejito, en verdad, tú sabes que yo no hago dembow, en verdad, vamos a hacer un rap. Yo tenía como un danzor que me hizo Draco, y a él le gustaba. Yo le dije a él, montate ahí. Él me dijo, sí, me voy a montar ahí, tato. Pero yo en verdad no estaba en eso, yo quería montar en un dembow, porque yo tenía mi sonido en el dembow y yo sabía que se me iba a hacer más fácil explotar con él, ¿me entiendes? Porque respeto. Y ahí pasó el tiempo, ya después de eso pasar 2 años y pico, y el loco hizo su pile de dembow, hizo su ruling en la calle, ¿me entiendes? Es que lo que no veía, no hablaban de música ni nada, ¿me entiendes? Yo bajé a Santo Domingo, que tenía un tiempo que no bajaba a trabajar porque estaba un poco quieto. Cuando voy hice ese tema, tiré el tema prendió heavy, estaba sonando bien en el barrio. Y al loco le gustó. Él me dijo, ¿qué es lo que? Vamos a bregar eso. Yo dije, ya. Llegó el tema. Digo, ya, se me dio. De una vez le mandé todo, le dije, montate, se montó. Vamos a grabar el video, y gracias a Dios. Ahí tenemos el tema, se la bebió un palo con Dios mediante. Y le vamos a dar con todo. Ahora una pregunta. ¿Con qué artista, ahora del dembow y de la generación de nosotros ahora, te gustaría grabar? Y que tú sabes que no importa lo que graben, se pueda dar un éxito y que pueda ser una cosa ya que se pueda llevar, como dice, como estábamos hablando, internacionalmente, que ya todo el mundo sepa, oye, esto es lo que está pegado. Bueno, te digo la verdad, ya hablando de un artista que tú puedas hacer algo que puede llegar lejos, aunque no se apoye, aunque no se le haga nada, sería con Mozart. Con Mozart la para de Sí, porque Mozart tiene un sistema de trabajo
y tiene un contenido de su música que en verdad le ha llegado lejos y le ha funcionado y se ha salido de la monotonía, ¿me entiendes? Y como quien dice, Mozart no está desesperado, tú no veas a Mozart como tanto los tigres, ¿me entiendes? Es lo mismo tratando, no, Mozart tiene su línea y Mozart no cambia su línea, ¿me entiendes? Mozart, lo que le funciona, él no lo cambia. Gracias a Dios, mira cómo está ahora metido fuertemente para otro país, demostrándole y enseñándole a muchos del movimiento nosotros que se puede, ¿me entiendes? Calladito, y cuando sube un batazo que da por los 311. Claro. Okay, ahora, espérate. Le va a dar tu dueño. No, espérate, yo lo estoy llevando suave. Chima.